Buenas, aquí estamos en Buenas, vivo, en directo, desde otro país me han venido a cazar las aves del monte. Aquí estamos con Freddy, ha venido de otro país a cazar. Viene este hombre bien armado hasta los dientes, ese caleve, ese caleve. de Orlando, ¿no? Ya, vamos para acá que hay hartos animales del monte, distintas clases de animales. Siga adelante para seguirlo grabando. Aquí esta es una montañita chiquita, es como un rastrojo que hay por acá y lo vamos a mirar porque hay harta ave. Necesitamos, digamos, sacar el estrés porque estamos estresados y hoy día en la Navidad ya estamos demasiado, hemos comido pavo, chancho, ya queremos pura ave del monte ahorita. Aquí vamos. Un saludo para la familia por allá, salúdenme la familia. Ya, aquí estamos. Cuidado, Cale, con esa arma. Vean los francotiradores. Primero la ave vuela para matarla. Allá un pavo volando. Vea ese pavo. Está gordo de pavo hoy. Aquí hay harta yuca para hacer el caldo de con el cocao, con el tapado, hijo. Aquí no habrá tortuga. Tiene que haber tortuga por aquí, ¿no? Esa tierra es donde ella. Aquí estamos mirando de lejos donde están las aves del monte. Nos están esperando. Hasta con tonga la vamos a cazar. Allá en esas partes que se ven esos platanillos, allá dice que hay buenas aves. Distintas clases de aves. Todo lo que es ave del monte. No se sabe de qué nomás clase de aves, pero hay bastante. Dice. Yo soy primera vez que vengo aquí en estas partes. Estamos en las baldadas de Ricaurte. Estamos en las baldadas de Ricaurte, vía Calumba. No sé por dónde, pero aquí estas partes, no sé cómo se llamará, pero es harta animales. Dice, vamos acá que van los cazadores, me dejaron botado los cazadores. Hay buenos cazadores, han venido hartos cazadores porque ve a la María como sale volando. Si ¿Sí la ves a María que vaya? No se ve porque está lejos. Qué buena María, gallareta, pato de monte. Créamelo, mi hermano. Hay buena María. Aquí está. María pato de monte. Ahí sale otra María, gallareta. Que le van a arriar para acá, que van a meter tomando así para allá. Y esta que aquí están las aves,
sino que están que andar quedito porque ellos pues, se van después. Están ahí harta gallareta, dice. Esto yo creo que es hondo, parece. Esto yo creo que aquí hay hasta lagarto, parece. Aquí hay hasta lagarto, yo digo. Ahí va, calea a disparar, ahí va. Pégalo, pégalo. Pégalo. Ya, pues, hermano. Y le tiembla el pulso. Aquí estamos. Estamos con toda la gallada. Bueno, voy a cortar un rato porque ya estoy cansado, muchachos. Bueno, gracias por haber mirado este video. Sigue suscribiendo. Escríbete en el canal de YouTube que vamos a subir más contenido fresco de otras partes que vamos a cazar. Aquí estamos, por ahorita te voy a cortar, pero vamos a hacer el video ya mismo, más luego, porque primeramente vamos a grabar todo. Vea, señores, ahí están las gallaretas. Acércate más acá, mi varón. No, que lo que pasa es que no pudimos grabar las escenas de los tiros porque no nos dieron chance las manos. Aquí nos cayó otra, acá nos cayó ahorita una ya en ese palo de allá. Hace esa pájara del monte, vea, aquí recién la vienen cogiendo los cazadores. No está cargado, no. Ya, aquí ya está bien gorda esa pájara. ¿Cómo se prepara esa pájara? ¿Asada? Hornada. Hornada, dice que se come. Hornada. Aquí está la... Póngasela ahí para que la vea al lado de la arma. Vea, recién ese pájaro viene a entregar las herramientas aquí hoy. Tan lejos ha venido a morir. Ha quedado desarmado. El ajaco ve asado, dice, hornado en el horno. Hornada es bueno. Hornada, dice que bueno. Ya nadie más falta aquí. Vea, si ve. Alzala, Freddy, alzala como para que sea más grande que él. Es que vaya nomás, que yo me lo espero, además. Yo lo espero, no. Y aquí nos perdimos la salida. ¿No? Pues aquí, sale aquí. Ve, aquí, recién este Freddy ha cogido este pájaro del monte. Y vámonos juntos. Le ha pegado, en todo el cuello le ha pegado, ¿no? Está gorda. ¿Cuántas libras más o menos le pongo? 4 libras de pulpa. 4 libras dice que tiene de pulpa. ¿Cuántas libras de pulpa?